analizamos hoy los tres índices europeos, en este caso vamos a empezar por el IBEX, después de intentar esa ruptura de los 11.000, que fue momentánea por dos o tres días, nos hizo un poco el movimiento que de hace un año cuando superó los 12.000 y cayó con fuerza hasta la zona de su siguiente soporte, que era la zona de 10.650 puntos. Hemos intentado otra vez atacar los 11.000, lo hemos podido, por lo tanto un fallo en el intento de atacar de nuevo los máximos. Por lo tanto, creo que vamos a ir a buscar esta zona de soporte de 10.463 y en caso de que lo rompiera, el siguiente nivel, que son los 10.250, que manejamos un poquito como escenario más probable para el IBEX. Por encima, si conseguimos de nuevo recuperar esta zona de 11.150, 11.200 puntos, pues vamos a atacar 11.500 casi con seguridad. En el caso del Eurostock, la zona de 3.050, 3.060 nos ha hecho como resistencia, que la teníamos marcada ya de hace un año, año y medio. Por lo tanto, en el corto plazo nos fijamos en la zona de los 9.200, 9.202 puntos que tenemos marcado en el gráfico, que en caso de romper a la baja, pues lo más probable es que vayamos a buscar zonas de 2.850, incluso esta zona de 2.800, por donde pasa la media de 200 sesiones en gráfico diario. Y en el caso del DAX, que es un poquito el que más tendencia trae ahora mismo de todos los índices europeos y la mejor, nos estamos apoyando, como vemos en el gráfico, en la directriz bajista, en la parte bajista de este canal que nos trae desde el último recorrido desde agosto de 2010. Por lo tanto, el soporte nos actúa esta zona de 7.000, hemos estado cerca la semana pasada. Y después de hacer un movimiento muy similar al IBEX, intentar atacar esos máximos y no conseguirlo, creo que además acompañando el mercado americano como está haciendo, lo más probable es que pierda 2.300, que vayamos a buscar esta zona de 7.000, incluso zonas un poco inferiores en 6.800, 6.850 puntos. ¿De acuerdo? Un saludo.